Muy buenos días. Tenemos el gusto esta mañana de recibir en el Senado de la República a la maestra Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de CEPAL. Es para nosotros, los senadores de la República, muy grato tener esta conversación, este encuentro con usted, con la representación de CEPAL. Saludamos también y dar la bienvenida a la embajadora Socorro Flores, al equipo de la Cancillería. Nos acompaña esta mañana maestra Bárcena, la senadora Gabriela Cuevas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la senadora Laura Rojas, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, Organismos Internacionales, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores para América Latina, el senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos del Senado de la República, integrantes de alguna de las comisiones de relaciones exteriores, de organismos internacionales, pero sobre todo un destacado analista estudioso de la desigualdad, y entiendo que una de sus grandes preocupaciones ha sido esa, y precisamente por eso ha tenido mucho interés en esta conversación. Le damos la bienvenida a la representación del Gilberto Bosques, de nuestro Centro de Estudios en Materia Internacional. Quiero, además, darle la bienvenida, maestra Bárcena, a decirle que en el Senado de la República hemos empezado un proceso para estudiar, analizar y construir políticas públicas a partir de los Objetivos 2030. El día de ayer la mesa directiva empezó a estudiar un mecanismo parlamentario para alinear, y permíteme la expresión, las discusiones y la construcción de políticas públicas en el ámbito legislativo justamente a sus grandes objetivos. Para nosotros los Objetivos 2030 significan la Agenda 2030 significa el marco de referencia a las políticas públicas no solamente a nivel regional sino fundamentalmente a nivel nacional, y creemos que estamos convencidos de que vamos a lograr construir un mecanismo parlamentario para darle sentido de dirección a esta Agenda 2030. Y en ese sentido nos encantaría que CEPAL pueda acompañar a este mecanismo parlamentario precisamente para poder extraer todas las implicaciones de la Agenda 2030. En segundo lugar, como seguramente usted sabe y está enterada, en el Senado estamos discutiendo distintas piezas legislativas especialmente relevantes. Es muy probable que en las próximas semanas tengamos un periodo de sesiones extraordinarias para discutir cuatro temas, a reserva de que se involucren o se incorporen algunos otros. Más exigencia ciudadana contiene, y sobre todo el pendiente más importante en nuestro país, la construcción y confección de un sistema nacional anticorrupción robusto, a partir de lo que ya establece la Constitución en la definición de las leyes secundarias, 7 normas en principio que deben ser aprobadas y que estamos construyendo con voluntad política y sentido de responsabilidad. En segundo lugar, la reforma en materia de seguridad pública, que es el gran paso que pretendemos dar en la generación de capacidades institucionales para que el Estado pueda garantizar el orden, la paz y la seguridad pública en nuestro país, y que también permita sustituir la presencia de Fuerzas Armadas con policías profesionales, confiables, eficaces para generar percepciones y condiciones de seguridad en nuestro país. En tercer lugar, la discusión sobre el cambio regulatorio en materia de marihuana, una iniciativa que ha presentado el presidente de la República y que se involucra y se incorporan algunas otras que se han presentado en el Senado, a partir fundamentalmente del cambio de paradigma que se asoma en la reciente reunión de UNCAS. Y en cuarto lugar, la implementación del nuevo modelo de justicia penal, de los juicios orales, que tenemos algunos pendientes de cara a la entrada en vigor el próximo mes del nuevo modelo a nivel nacional, y que va a implicar una transformación institucional muy profunda en nuestro país, y que a su vez también implica un cambio cultural en la forma en la que se aplican las normas penales, y que estamos convencidos le va a dar al país una nueva condición institucional. De nueva cuenta, maestra Bárcena, la idea es tener un diálogo muy flexible entre nosotros, y en esa tesitura le daría el uso de la palabra
al embajador Socorro Flores, subsecretaria para América Latina y el Caribe. Muy buenos días, senador Roberto Gil Suart, senadora Gabriela Cuevas, senadora Laura Rojas, Mariana Gómez del Campo, senador Encinas. Es un gusto para nosotros el estar aquí esta mañana y también les traigo un gran saludo de la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu, que desafortunadamente no pudo acompañarnos el día de hoy. Sin embargo, para ella era muy importante el establecimiento de esta reunión con el Senado y con el legislativo mexicano, porque realmente acompañar a Alicia Bárcena, una persona que no necesita presentación, que está en México, pues para nosotros ha sido un honor el poder hospedar lo que es este periodo de sesiones de la CEPAL. Y este periodo es especialmente importante porque además de que somos los anfitriones, México está asumiendo la responsabilidad de presidir los trabajos de este organismo durante los siguientes 2 años. 2 años que van a ser importantes porque en ellos vamos a sentar las bases de la colaboración regional para la puesta en marcha de la Agenda de Desarrollo 2030, y esto implica un gran reto para América Latina y el Caribe, pero también para la comunidad internacional en su conjunto, porque significa, lo que esta agenda significa es un cambio de modelo de desarrollo, es un cambio de paradigma, y por supuesto que esto implica un reto para todos y cada uno de los miembros de la comunidad internacional. Y por eso nos da mucho gusto que uno de los resultados concretos de esta sesión de la CEPAL va a ser la creación del Foro de América Latina y el Caribe sobre Desarrollo Sostenible, que es un espacio nuevo creado de manera concreta para que los países de la región, los miembros de la CEPAL, intercambien información sobre los avances que van generando en la instrumentación de la Agenda 2030, y este foro va a tener la presidencia mexicana. O sea que va a ser un espacio para enriquecernos, para compartir experiencias, para trabajar junto a la CEPAL, aprovechando la experiencia de la CEPAL y de las Naciones Unidas en general para la concreción de la agenda. Para México es muy importante esta agenda, creo que lo mencionó de manera muy concreta el presidente Enrique Peña Nieto en la inauguración. Compartimos la agenda de inclusión que tiene la CEPAL y las reformas que se han puesto en marcha precisamente tienen también este objetivo. Pero no solamente es el acompañar, sino que México ha tenido un papel muy relevante dentro de la CEPAL. México preside 4 de los órganos de la CEPAL que son relevantes dentro de esta tarea, entre ellos la Conferencia de Estadística de las Américas, que preside el INEGI, la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe, que preside CONAPO, la Conferencia Ministerial sobre la Sociedad de la Información de América Latina y el Caribe, que preside la Coordinación Nacional de Estrategia Digital, y el Comité de Cooperación Sur-Sur, que desde ayer preside la AMEXID. Entonces, por supuesto, vamos a estar acompañando la CEPAL, vamos a estar trabajando con la CEPAL y, por supuesto, también quiero destacar el papel del legislativo y del Senado en todo este trabajo que viene adelante. Quiero agradecerle especialmente a la senadora Laura Rojas que nos haya acompañado el lunes en el Día Nacional y que hubiera hablado sobre el papel de los legislativos, y en particular pues saludamos esta iniciativa de crear un grupo de trabajo que va a dar seguimiento. Yo creo que es muy relevante el acompañamiento del legislativo. También quiero expresar mi agradecimiento a la senadora Gabriela Cuevas, con quien estuvimos trabajando constantemente para poder llegar al día de hoy a este encuentro. Y pues no quiero hablar más, yo creo que queremos todos escuchar a Alicia y poder tener un diálogo con ella. Y pues les agradezco mucho y les reitero pues que en la Cancillería vemos al Senado como un socio en este trabajo de alcanzar los objetivos de la Agenda de Desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, en realidad, muy buenos días y muchas gracias por esta maravillosa oportunidad que me dan, que nos dan a nosotros, colegas de la CEPAL. Yo estoy acompañada por Hugo Beteta, director de la Subsede México, por Guido Camus, que está conmigo en Santiago, María Luisa Díaz. Y decirle, senador Roberto Gil, realmente qué privilegio estar aquí con usted, el presidente del Senado y presidente de la mesa directiva de la Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión, muchas gracias. Y desde luego con la senadora Laura Rojas, que efectivamente ella además es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional de la Unión Interparlamentaria, muy recientemente elegida, creo, ¿no?, a principios de mayo, así es que felicidades por eso. Y por supuesto quiero saludar a Gabriela Cuevas, que es la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, con quien estábamos ahora dialogando un poquito, la senadora Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Comisión también de Relaciones Exteriores para América Latina y el Caribe. Y quiero saludar, y la verdad tengo que admitir con muy, muy gran cariño, a Alejandro Encinas,
Por varias razones, nos conocemos hace muchos años, primer punto. Segundo, Alejandro nos ha ayudado mucho en tareas de la CEPAL y creo que ese compromiso mutuo que tenemos por la igualdad proviene de ahí, de que somos ambos de un pensamiento de la teoría del desarrollo desde hace mucho tiempo. Así es que, estimadas amigas y amigos, de verdad, les agradezco esta oportunidad. Saludo también, por supuesto, a los colegas jóvenes y unas mujeres maravillosas que por ahí me recibieron. Quiero decirles que para mí representa mucho estar aquí, muchísimo, porque en primer lugar estoy con la soberanía popular de mi nación, de la nación mexicana. Y me motiva porque, digamos, ustedes son, desde mi punto de vista, un componente esencial de la estructura del Estado democrático. Y yo creo que en América Latina y el Caribe hoy estamos viviendo un momento en donde tenemos que consolidar las estructuras del Estado democrático. Esto creo que son reflexiones importantes y la verdad es que además los objetivos de desarrollo sostenible también nos invitan a considerar el Estado de Derecho como uno de los temas centrales. Nosotros hoy, y gracias a Socorro Flores también por haberme convocado aquí, a la embajadora Yanerit, porque para mí es una oportunidad poderles presentar las reflexiones que estamos trayendo al periodo de sesiones. Segundo, porque bueno, estar con ustedes, la verdad, con la representación de la ciudadanía, que es lo que formalmente es lo que debemos entender como el Senado de la República. Y tercera, y lo digo con mucho respeto a los colegas varones que hoy nos acompañan, me da muchísimo gusto ver a destacadísimas senadoras aquí presentes y también en las dos cámaras, porque creo que esto es lo que ha cambiado en México. La primera, joven abogada que ocupó, digamos, un papel como mujer legisladora fue en 1954, y ha pasado mucho tiempo. Y creo que hoy por hoy nos podemos sentir muy orgullosos en México de que esta Cámara y las dos cámaras tienen en verdad una representatividad de las mujeres. Así es que muchas gracias y muchas gracias por esta muy grata oportunidad. Y si me permiten entonces me voy a ir directo a lo que traemos para ustedes el día de hoy y dónde pensamos que es posible que ustedes nos puedan ayudar. En primer lugar, nosotros hemos dicho, lo dijimos el día de la inauguración, que estamos en un cambio, en un momento y confrontando un cambio de época. Ya no estamos ante una época de cambios, la verdad. Este es un cambio de época. ¿Por qué? Porque China está jugando un papel como potencia mundial. Ya no solamente en lo económico, sino en lo político y en lo militar. Seguramente ustedes que están participando en algunos foros internacionales sabrán que China hoy es el primer contribuyente a las tropas de paz en materia de presupuestos. Entonces, ya no solamente quieren jugar económicamente, sino políticamente, y en Naciones Unidas han ocupado en los últimos tiempos, al menos tres de las organizaciones de más alto nivel son ocupados por ciudadanos de la República Popular China. Entonces, eso me parece que identifica claramente esa arremetida de China para ocupar puestos multilaterales con mucha fuerza. Segundo, el desacople de la economía financiera de la economía real. Vamos a ver eso un poquito. Digo, más bien no lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver en el otro, pero les cuento de qué se trata. Se trata de que los activos financieros, el dinero, los capitales, se está yendo a activos y a derivados financieros y no a la inversión pública o privada, ni activos realmente conectados con la economía real, con la producción. Se está yendo a papeles, se está convirtiendo en eso, papeles que no se reflejan en mayor ingreso en las personas y además en derivativos financieros que están concentrados en muy pocos países y sobre todo de países desarrollados. Tercero, estamos ante la cuarta revolución industrial, donde está confluyendo la nanotecnología, la inteligencia artificial, todas las tecnologías están convergiendo, generando, yo diría, un nuevo paradigma tecnológico, y preocupa porque nuestros países están quedando muy atrás de esta revolución tecnológica. Cuarto, la tendencia a la desigualdad global. Yo lo dije, 62 personas tienen la riqueza equivalente a 3.500 millones de personas.
Es decir, 62 individuos tienen esa riqueza equivalente a la mitad de la población del planeta. Algo pasa. Ya hace varios años eran 85, o sea que no vamos mejor, vamos peor. La otra cosa que preocupa es la transición demográfica. La población en general está creciendo menos, estamos envejeciendo en la región, al menos. Hay tres velocidades de envejecimiento. México tiene todavía una pequeña ventana de oportunidad para ese bono demográfico, apostarlo a la educación y a la innovación y no entregárselo, por favor, al narcotráfico, que es quien se está haciendo, quien está ganando con el bono demográfico en México y en Centroamérica, que son de los pocos países donde existe. Pero la otra gran consecuencia es que el envejecimiento nos está llevando a nuevos desafíos en materia de seguridad social, porque al envejecer sin tener la protección social en el empleo y llegar a viejos sin tener ni seguro, ni educación, ni pensión, va a ser un gran desafío para la política pública. Y por cierto, y bueno, por supuesto que Gabriela, que viene ahora de Estambul, seguramente lo vio con mucha claridad, el tema de la migración sur-norte, porque el país que más, la región que más envejece es Europa, que ahora tiene incluso niveles negativos de crecimiento de población, y claro, entonces, y además la migración, se ha dado una migración histórica. En este momento hay 60 millones de migrantes que se están desplazando de África hacia Europa, bueno, de diferentes puntos de África y de Medio Oriente, Europa en este momento, y al menos 125 millones de personas en condiciones de emergencias humanitarias. Y por último, el cambio climático. Nosotros pensamos que el cambio climático realmente es uno de los temas más vigentes de nuestro tiempo. Seguramente somos la primera generación que tiene toda la evidencia científica para entenderlo, pero posiblemente la última, si no es que nos ponemos rápidos, esta y la siguiente, la última que pueda hacer algo para resolverlo. Como yo lo dije en Los Pinos el martes, se están derritiendo, por ejemplo, el Ártico a una velocidad impresionante. En los últimos 30 años hemos perdido de nieve, de hielo, 2 millones de hectáreas, que es cuadradas, 2 millones de kilómetros cuadrados, que es la extensión de la República Mexicana. Entonces, pues ese es el nivel de gravedad en el que estamos. Nosotros lo que hicimos fue que agarramos la Agenda 2030 e hicimos una interpelación a la Agenda 2030. ¿Por qué? Porque es efectivamente una agenda muy importante, pero nosotros agarramos esta agenda y dijimos, esta agenda, ¿cómo la vamos a llevar a cabo en una región como la nuestra, que es la más desigual del mundo, que está pasando por un momento económico muy difícil, que tiene una gran desigualdad, que tiene muchos problemas estructurales? ¿Qué vamos a hacer para que esta agenda sea realmente, que vaya más allá de la retórica, o más bien, qué es lo que esta región tiene que pelear y poner sobre la mesa, no solamente ante nosotros mismos, nuestras autoridades, sino también frente al mundo global? Entonces, nosotros partimos de la base, como ustedes creo, porque he leído el documento que ustedes han hecho, por cierto, un excelente documento de la Agenda 2030, muy didáctico, que eso es muy importante para que la gente lo entienda, pero nosotros creemos que esta agenda tiene aspectos y características muy particulares. Primero, es una agenda indivisible e integral. Quiere decir que aunque sean 17 objetivos, no se deben fragmentar. No se vale que cada quien diga, yo me ocupo de uno y yo de otro y a ver cómo la vamos haciendo. Mira, tú del 1, yo del 3, tú del 5, yo del 10. No. Esta es una agenda que tiene que ser atravesada por políticas integrales, ¿verdad? Que verdaderamente no sacrifiquen lo económico, ni lo ambiental, ni lo social. Esa integración que ha sido muy elusiva en el tiempo. Segundo, es universal, todos a la mesa. ¿Qué quiere decir esto? Que no es una agenda para los países en vías de desarrollo, como sí lo fue los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que era o del 1 al 7, cúmplanlo ustedes, países pobres o en vías de desarrollo, con la meta 8 nosotros les ayudamos con cooperación norte-sur. Ese paradigma cambió. Por esta agenda, es la primera vez que hay una agenda de Naciones Unidas que no es solo diseñada para los países en vías de desarrollo, que es una agenda universal.
Ayer conversábamos con España, con Alemania, con Inglaterra, que nos decían, queremos hacer un estudio con nosotros, con la CEPAL, lo cual me parece muy interesante, de cómo los países desarrollados vamos a cumplir esta agenda. Dije, me parece muy bien, porque ustedes también tienen desigualdades, tienen, ustedes están concentrando los activos financieros, así es que necesitamos que se vengan a la mesa también. La igualdad de género es uno de los, por ejemplo, es uno de los grandes temas que atraviesa la agenda completa, ¿no? Estábamos hablando con Gabriela, la importancia de que la igualdad de género sea la autonomía física, económica y política, es decir, la económica, que es la inclusión financiera, a los créditos, a los activos, en fin, que las mujeres, a los salarios justos, a las oportunidades de empleo, la física, pues al acceso a los servicios básicos de salud reproductiva, para evitar el embarazo adolescente, por ejemplo, que ocurre en las familias pobres, y la política esta, que las mujeres lleguen a puestos de decisiones. Eso ayudaría mucho, ¿eh?, a reducir la desigualdad, muchísimo. Nosotros tenemos un modelo de cuántos puntos se reduciría la desigualdad si las mujeres pudieran tener una participación plena, y por eso es tan interesante lo que hablábamos hace poco. Y por cierto, la visión holística, que eso a las Naciones Unidas le ha faltado, porque no hemos podido tener esa visión de paz, seguridad, derechos y desarrollo. Ayer el embajador Gómez Camacho nos dio unas cifras que asustan. Fíjense lo que dijo, y muy importante. El presupuesto de Naciones Unidas anual es de aproximadamente 8 mil millones de dólares para fuerzas de paz. Anual, o sea, bianual 16 mil. Y el presupuesto para las actividades de desarrollo, lo que hacemos nosotros, lo que hace no sé quién, no sé qué, 5 mil millones. Entonces, aquí hay una cosa que no está funcionando y que en la próxima Secretaría General de las Naciones Unidas, este tema es un tema central. Porque si el organismo mundial le está destinando más de 3 veces de su presupuesto, o más del doble del presupuesto, a mantenimiento de fuerzas de paz, sin articulación clara con el tema de desarrollo, estamos en problema. Por eso la primera misión de Naciones Unidas, la del DRC, de la República del Congo, pues sigue siendo, ahí está, y no se arregla el problema, y no se arregla el problema, y no se va a arreglar, mientras no seamos capaces de integrar estos conceptos. La siguiente, por favor. Nosotros afirmamos, como lo dijo Socorro, que estamos ante un estilo de desarrollo insostenible. Eso es, el business as usual no es sostenible, por 3 razones. Uno, porque hay un sesgo recesivo en el crecimiento económico del mundo. El mundo no está creciendo lo suficiente. Hoy el crecimiento este año va a ser de 2,4 del mundo. En la Unión Europea de 1,5, en Estados Unidos con trabajo llegamos al 2,5 también. Entonces, hay una tendencia a que los países desarrollados y los superavitarios, en lugar de estimular la economía, se están ajustando y nos ajustamos todos. Y en el comercio, es la primera vez que el comercio, la primera vez desde antes de la Segunda Guerra Mundial, eso es lo que preocupa a muchos, es la primera vez que el crecimiento del PIB y el comercio coinciden a la baja. Llevamos varios años en donde el comercio no funciona. El segundo es la elevada desigualdad, que ya les dije, 62 versus 3.500. El tercero es el deterioro ambiental irreversible. Vamos. El presidente Peña Nieto, con gran tino, diría yo, abordó el tema de los horizontes 2030 en su inauguración, y él cerró diciendo, debemos crecer para igualar e igualar para crecer. Este es el primer cambio en el estilo de desarrollo. Nosotros no debemos crecer para ver si después le llega al pobre después de 40 mil goteos. No. La igualar puede ser un gran motor de crecimiento. Sacar a la gente de la pobreza para que ellos mismos se conviertan en consumidores de los bienes básicos. Eso es mover a la economía. Es decir, combinar la salida de la pobreza con el consumo masivo, porque los que más tienen ya no consumen tanto, o consumen bienes suntuarios que además ni siquiera producimos nosotros. Necesitamos una gobernanza global que cierre asimetrías entre países.
No es suficiente que cada país haga su tarea, la verdad. Tienen todos que meterse. Coaliciones para este nuevo estilo de desarrollo, y tenemos que cambiar la conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad. Porque aquí ni el Estado va a poder solo, ni el mercado va a poder solo, ni la sociedad puede solo. Necesitamos empresarios que vean esto, que miren que tenemos una visión, que no sean cortoplacistas y rentistas, y que nos movamos entonces de la cultura del privilegio a la cultura de la igualdad. Y, por cierto, que proteja los recursos comunes, regionales, y un pacto. Necesitamos hacer un pacto con el mundo para el financiamiento y la tecnología. Creemos que la agenda tiene un buen diseño, pero tiene fallas de implementación. ¿Por qué? Porque ¿con qué lo vamos a hacer? Si todo el mundo se está ajustando en sus presupuestos, si el comercio se está yendo a acuerdos mega regionales en lugar de lo multilateral, la transferencia tecnológica se está negociando a través de acuerdos comerciales y no a través de una transferencia mucho más equitativa. Tenemos una arquitectura financiera que se acordó en Addis Abeba, pero que nos dejó sabor a poco. ¿Por qué? Porque el problema número uno de América Latina y el Caribe, o por lo menos uno de los más graves, es la evasión fiscal. 320 mil millones de dólares al año de evasión fiscal, 6,3 puntos del PIB, ¿no? Mucho más en impuesto sobre la renta que en el valor agregado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ustedes, por favor, fiscalizar la reforma fiscal, que la gente pague, que se paguen los impuestos, que se paguen. Eso es nada más de evasión de recursos domésticos, ¿eh? Entonces, ahí tenemos que trabajar. Y nosotros creemos que se tienen que generar bienes públicos globales, estabilidad financiera. Es decir, México, miembro del G20, ok, México ya debe llevar una posición al G20 de decir, nosotros ya no podemos seguir adelante si no hay una gobernanza financiera en el mundo que le dé un lugar primero a los países en vías de desarrollo equitativamente en las instituciones como el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. Los asientos que le corresponden por el tamaño de sus economías. Y los votos, ¿verdad? Por supuesto. Segundo, que realmente la evasión fiscal sea una colaboración con el mundo desarrollado. Porque además de esta evasión fiscal que ocurre a nivel doméstico, ocurre otra, que es la salida de fondos ilícitos por la vía de empresas transnacionales que tributan fuera del lugar donde hacen las ganancias. Entonces, nosotros en este documento proponemos que la tributación de las empresas transnacionales que vienen a operar a nuestros países hagan el tributo, paguen sus impuestos en el lugar donde hacen las ganancias. Y aquí tenemos discusiones nosotros de CEPAL, así como somos un pequeño microbio en el contexto internacional, pero estamos en pleito con Google, con Facebook, porque no pagan impuestos en ningún lado, excepto en Estados Unidos, y están haciendo negocios en todas partes. Entonces, algo no está funcionando. Y como ellos, muchos. Pero creemos que esa arquitectura financiera es fundamental. Y, por cierto, ¿cómo logramos que la revolución tecnológica no nos desplace a los trabajadores? La revolución tecnológica va a cambiar el mundo laboral, ya lo está cambiando. Ya ustedes están llegando a aeropuertos, a todos lados, donde los recibe una máquina. Si ustedes tienen un problema, les contesta una operadora con automática, ¿no? Ya no vemos seres humanos. Entonces, pues si no tenemos políticas activas, yo no sé qué va a pasar. Entonces, ¿qué proponemos nosotros? Y con esto voy cerrando, senador, porque la idea es tener un diálogo con ustedes. Esto, por supuesto, lo vamos a presentar con mayor detenimiento en un ratito. Pero nosotros proponemos cuatro cosas por lo menos concretas. Uno, y creo que el papel de ustedes, los legisladores, es fundamental. Que se incorporen los objetivos de desarrollo sostenible en los planes nacionales de desarrollo. O que en los planes existentes de desarrollo se vea dónde están los objetivos, se alinean o no se alinean. En qué sí, en qué no, cuáles son las brechas. De las 11 reformas estructurales de México, ¿se alinean, no se alinean? ¿Cómo las alineamos? Si no se alinean, ¿verdad? Hay tiempo todavía para ver ese curso de acción. Segundo, hacer un análisis también territorial. Ustedes representan también lugares y el lugar importa.
el lugar importa, y por lo tanto hay que ver esas disparidades, esas desigualdades, cómo se están tratando a nivel territorial. Y también, ustedes que ven los presupuestos, es cuánto se le está dedicando a cada objetivo, o sea, a nivel nacional. ¿Cuánto se le está dedicando a la pobreza, al hambre, al agua, a la salud? Pues a todo esto que estamos todos luchando. Y nosotros en CEPAL queremos hacer un observatorio y un repositorio regional donde los países, por ejemplo, Colombia, Guatemala, Chile, ya nos están entregando sus planes nacionales de desarrollo. Nosotros los hemos recibido, tenemos un repositorio y hacemos un análisis de estos programas para ver dónde están en estas materias. También creemos que las capacidades estadísticas, pues si no, ¿cómo medimos? ¿No? Y ahí creemos, aquí en México tenemos la gran ventaja de que tienen al INEGI, gran institución, queridos colegas, porque el INEGI es el único instituto de estadísticas de América Latina y el Caribe que es autónomo y que les reporta a ustedes. No lo pierdan. Es decir, es el único institución que se creó además como un organismo autónomo y que son ustedes los legisladores los que deciden su gobernanza. Pues el INEGI también debería dialogar con ustedes respecto a los indicadores. El INEGI preside la Conferencia de Estadísticas de las Américas y preside el Grupo Global de Indicadores de los ODS. Así es que si ustedes quieren saber por dónde va la cosa, Enrique Ordaz, Julio Santaella y Félix Vélez son las personas. Si ustedes quieren saber cómo va la cosa geográficamente, Rolando Campo, y así sucedan. Entonces, para crear ecosistemas de innovación que vayan más allá de los sistemas nacionales. Y la cooperación sur-sur, México le está dando un apoyo en este momento impresionante al Caribe. Nosotros tenemos aquí, como nunca, delegaciones del Caribe, porque al Caribe le tenemos una deuda con el Caribe. Son los países más pequeños de nuestra región. Y miren, la deuda externa de Jamaica, por ejemplo, es de 130 puntos del PIB, 130% del PIB, más que la de Chipre. Todo el mundo ha ido a hablar de Chipre y de Grecia y de todo. Nadie oye hablar de Jamaica, por favor. Y Jamaica tiene que gastar 60% de sus ingresos para servir la deuda. Eso es imposible. Bueno, pero México está apoyando mucho a los países del Caribe con una propuesta cooperación sur-sur financiada por Amexif. Para apoyar a los países del Caribe, les han entregado equipos, miren a qué grado. Cuando vinieron a entregarle los equipos a Cuba, el general, no sé cuántito, no sé cómo se llama, dijo, nunca habíamos tenido imágenes satelitales de Cuba, es la primera vez. Todos saben dónde estamos, quiénes somos, cuánto tenemos, todo el mundo, menos nosotros. México se los entregó, los equipos y el documento. Y por último, ¿cómo logramos fortalecer las instituciones para aplicar esta agenda? Y una parte del fortalecimiento son los legisladores, es decir, la Oficina de la Presidencia de México, por supuesto, está estableciendo este comité especializado, técnico especializado, muy bien, está presidido por un grupo magnífico, y otros países también tienen lo mismo, Colombia, República Dominicana, Costa Rica, Chile. Pero también esos países se están organizando en el lado parlamentario para hacer lo mismo que están haciendo ustedes, pero no lo han hecho, y ustedes sí. Incluso ya tienen una estrategia que Laura nos vino a contar, y es muy importante, senadora, porque esa estrategia va a servir para la rendición de cuentas y también para convocar a la sociedad civil. Los grandes convocantes de la sociedad civil deberían ser ustedes. Ustedes son las voces de la sociedad civil, o así debería ser. Y los grandes fiscalizadores y representantes de las tendencias ciudadanas. Y entonces, uno de los grandes resultados que vamos a obtener acá, en México, es la creación de este foro de los países de América Latina y el Caribe sobre desarrollo sostenible, donde realmente la embajadora, las embajadoras, las tres embajadoras, somos puras mujeres, que van, oye, espérate tantito, o sea, el cambio viene, ¿no? Oh my goodness, esto está re bueno. Bueno, entonces tenemos ese foro, regresate un poco, y en ese foro van a reportar los órganos subsidiarios, de los cuales 4 tiene México, son 7 en total, ahí van a ir a reportar. Segundo, queremos que todos los mecanismos de coordinación, y queremos que ustedes, los parlamentarios, también vengan a este foro, activamente. Así es que a ver cómo nos organizamos, porque el primer foro lo va a convocar México. Y ese foro nosotros lo vamos a acompañar. Ojalá
Y a mí me faltó ahí, me falta un circulito, chicos, que diga sector privado, Estado, sociedad civil y legisladores. ¿No? Gran falta nuestra. Eso sería, y yo les diría que para nosotros el papel de ustedes está reconocido en varias instancias de, por ejemplo, el secretario general lo ha reconocido, pero tienen razón. Nuestra institución, Naciones Unidas, considera a la Organización Parlamentarios, a la OIP, como ONGs, pues no. O sea, ¿no? Y las autoridades, o sea, organismos que han sido electos, que tienen una legitimidad, no pueden ser considerados igual que la sociedad civil, que muchas veces es autoescogida, autoelegida, es otra cosa. No, es valiosa también, pero es otra cosa muy diferente. Y creo yo que la Asamblea General lo ha reconocido para lo que la senadora Laura nos vino a presentar muy bien, que es cómo lograr... A ver, nosotros hicimos una gran matriz de... con todos los 17 objetivos, sus metas y toda la cosa, que es una sábana gigante, y la podemos compartir con ustedes porque ahí hemos identificado en qué áreas es necesario trabajar regulación, legislación, y hay muchas, ¿no? En los temas de agua, de energía. Mucha gente me dice, ¿por qué Costa Rica va tan rápido en la energía renovable? Bueno, pues porque hace 20 años se puso la meta de que el 15% de su energía año con año iba a ser energía renovable. Y Chile tiene hoy una meta que dice que en el 2050 el 70% de su energía va a ser renovable. ¿México qué dice? Es decir, yo creo que es por ahí donde debemos ir trabajando. Y crear, yo diría, nuevos mecanismos institucionales, apoyar la agenda, y nosotros realmente creemos, como ustedes, que la OIP debe internacionalizar, nacionalizar las metas y después internacionalizar. Y yo lo que les vengo a ofrecer, por supuesto, nuestro documento, nuestras ideas, nuestro compromiso de seguir trabajando con ustedes. Yo ya le dije a la senadora Laura Rojas, a Gabriela, bueno, a Alejandro, que me conoce muy bien, y hoy que tenemos el gusto de encontrarnos, y a usted, senador, cuente con la CEPAL, nuestros socios estratégicos es la Cancillería Mexicana, y en concreto, la embajadora Socorro Flores, porque ella es nuestra contraparte directa para trabajar en México. Así es que muchas gracias y espero no haberme tomado, o más bien sí me lo tomé, pero espero que ya tengamos un ratito. Muchas gracias, al contrario, creo que nos faltó tiempo para escuchar en mayores detalles. Abro la mesa para las intervenciones en el orden que me lo soliciten. Senadora Laura Rojas, por favor. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas. Yo voy a hacer un comentario muy, muy breve. Tratando de aterrizar en una propuesta muy concreta y, bueno, pues por supuesto recibiendo con mucha alegría esta apertura por parte de la CEPAL de Alicia de invitarnos, incorporarnos a este foro que se ha comentado, y bueno, también agradecerle a la embajadora Socorro Flores también por todo, pues por incorporar al Senado de la República al Día Nacional y por su apertura para que hayamos podido compartir lo que desde el Senado estamos y también con el respaldo del presidente Gil de hacer para implementar en nuestro país, o para acompañar, mejor dicho, la implementación de la Agenda de Desarrollo en México. Decir antes de la propuesta que, Alicia, la verdad es muy, muy emocionante tenerte aquí. Yo creo que para todas mis colegas que estamos trabajando en temas de política exterior y que luego a veces nos, un poco hasta en broma, decimos es que nuestros temas no son tema de agenda, ¿no? O sea, entre anticorrupción y seguridad, etcétera, luego venir a hablar de estos temas, más de armas nucleares o cosas así, pues es un poco como que no jala. Entonces, días como estos son especiales porque además de que eres una mexicana a la que admiramos muchísimo, pues nos dan la oportunidad de hacer mucho más visibles los temas en los que todas nosotras estamos trabajando con mucho compromiso. Bueno, la propuesta concreta es, yo como platicábamos en corto el día que nos encontramos en la Cancillería, Alicia, creo que la CEPAL puede ayudar muchísimo en impulsar decididamente la creación de estos mecanismos nacionales en todos los países de nuestra región. No todos, y tú lo sabes muy bien, no todos los países tienen congresos o parlamentos con tantas capacidades institucionales como el nuestro, porque hay que decirlo, nosotros tenemos, para empezar, 8 comisiones de relaciones exteriores. Eso habla de la importancia que se le da por parte del Senado a los temas.
son comisiones muy especializadas cada una en sus temas. Tenemos un centro de estudios internacionales, tenemos un centro de estudios Gilberto Bosques, la Cámara de Diputados tiene también varios centros de estudios. Es decir, nosotros tenemos capacidades institucionales que nos permiten estar enterados de los temas, darle seguimiento, herramientas para poderlos comprender y en función de eso también reaccionar y generar propuestas o acciones, pero no todos están igual. Entonces yo creo que la CEPAL tiene como una tarea importante en pedirle a los estados miembros, tampoco tenemos en todos los países una cancillería que es receptiva, ¿no?, a incorporar o a trabajar con los congresos, y que en ese sentido creo que vale la pena este 36 periodo de sesiones que se pudiera, como creo ya nos recibieron los documentos, se distribuyeron a todos los delegados sobre la importancia de estos mecanismos parlamentarios, pero sí hacer un énfasis en la necesidad de que ellos realmente regresen a sus países con esta idea de que se necesita que ellos impulsen la creación de estos mecanismos parlamentarios en sus países. Y una vez que estén creados, bueno, incluso también nosotros ofrecer ayuda, o sea, si podemos nosotros ir a platicar a otros, con otros parlamentarios, colegas, de ideas, que de esta idea de nuestro mecanismo, pero hay otros que ya entregamos en el documento de la OIPA, hay varios modelos, lo podemos ir con mucho gusto. Y una vez creados estos mecanismos parlamentarios, pues entonces sí, generar un mecanismo, una red, ¿no?, de parlamentarios de estos mecanismos, que podamos participar de una mejor manera en el foro, ¿cómo se llama?, el foro de América Latina y el Caribe, de los países, en este foro de países. Pero lo principal es, insisto, que cada país tenga su mecanismo, y después de eso, pues entonces ya generar esta red, ayudarnos entre nosotros, y de esa manera ir acompañando los trabajos del foro en lo que toca a el ámbito parlamentario. Entonces esa sería mi propuesta, y una vez más muchas gracias, y estamos pues a la orden para seguir trabajando. Gracias, María. Senadora Gabriela Cuevas. Muchas gracias. Bueno, primero, presidente, por organizar esta reunión. Embajadora Socorro Flores, muchas gracias, subsecretaria, por el entusiasmo, apoyo para, pues en esta ocasión, ayudarnos a tener la reunión, pero también hay que reconocerlo, siempre has estado atenta de todo lo que organizamos en el seno de la República, y trabajar en conjunto siempre trae mejores resultados. Alicia, nos da muchísimo gusto tenerte aquí. Como bien se ha notado, aquí los temas de relaciones exteriores traen un casi monopolio de mujeres, pero por lo mismo tienen también extraordinarios resultados. Entonces, con todas sus implicaciones. Pero bueno, resultados. Hay varios temas que abordaste y que creo que son muy interesantes y que no quisiera dejar pasar. Y uno primero es este interés por el legislativo. Como lo platicamos hace rato, sí acabo de llegar de Estambul y me llamó la atención dos grandes carencias: la de los legisladores y la de América Latina. América Latina no está en la agenda de la ONU. Y nos pasa lo mismo en la Unión Interparlamentaria. En gran parte tiene que ver, pues, con las mismas reglas de la Unión Interparlamentaria, hasta de idiomas, pero también tiene que ver con que al parecer la agenda está centrada en torno al Mediterráneo. Pero lo que suceda en otras latitudes no está en la agenda del mundo, a pesar de que seamos, me parece, el 12º contribuyente, por ejemplo, a Naciones Unidas. Y eso, pues, me parece grave en sí mismo. También la parte, bueno, y lo comentabas tú muy bien, de la carencia de legisladores. No solo por la parte de la Unión Interparlamentaria. A mí me sorprende, bueno, sí hay países donde claramente, pues, la visión del Parlamento no es precisamente la mejor. De hecho, hay países profundamente autoritarios o que carecen hasta de parlamentos. Pero también hay otro grupo de países parlamentarios donde precisamente es donde más me sorprende que no haya este reflejo. Como sea, pues en países presidenciales hay un menor control que en los países parlamentarios, pero bueno, ni habiendo toda esa pluralidad, se veían las voces o el interés de incluir a los parlamentarios. Siendo que para que este tipo de temas, como los ODS o la agenda humanitaria, funcionen, la decisión presupuestal recae en la mayor parte de los casos en los poderes legislativos. Las facultades de control parlamentario, la ratificación de los acuerdos, de los tratados internacionales,
En fin, hay una serie de atribuciones por las que sería hasta conveniente incluir a los legisladores en todos estos procesos, y me sorprende mucho que no sucediera. Así que, pues yo quisiera ahí primero agradecerte que en lo que a ti compete sí lo quieras hacer y cuenta con nosotros. A mí me encantará la idea de poder sumarme a este esfuerzo, pero también pedirte que nos ayudes a encontrar mejores estrategias para hacer la voz, hacer valer la voz de los parlamentarios. Tenemos el entusiasmo, pero tal vez no hemos encontrado los cómo. Y pues, si alguien se conoce al sistema de Naciones Unidas, me queda claro que eres tú. Gracias. También me parece importante, y precisamente a partir de esta carencia de América Latina en la región en Turquía, fue que más me llamó la atención. Se habla mucho de la crisis humanitaria en el Mediterráneo. Si comparamos las cifras de hace, no digo 10 años, de hace 3 o 4 años, los flujos en el Mediterráneo eran prácticamente los mismos a los flujos en México. Y pensar que lo que hoy está sucediendo en el Mediterráneo es exclusivo del Mediterráneo es una ceguera. No, todavía no, pero va a ser. O sea, hoy el flujo a través de México es de 400,000 personas. Digamos, entre los que sí tienen detectados el Instituto Nacional de Migración y aquellos, digamos, como la cifra de aquellos que no han sido detenidos. Pero se calculan flujos de alrededor de 400,000 migrantes transitando por nuestro país cada año. En el Mediterráneo, digamos, si tomamos en cuenta el Mediterráneo, pero también la parte territorial, sí acaban siendo más. Nada más Turquía trae 2 millones de refugiados. Pero las cifras, digamos, de la crisis en Centroamérica, en términos, por ejemplo, de desplazamiento interno, ya no digamos por la violencia, que es gravísimo, se calcula en 450,000. Y aquellos también desplazados, por ejemplo, en el caso de Guatemala, por problemas asociados a fenómenos climatológicos naturales, se calcula en 300,000 familias, o sea, más de 1,000,000 de personas para un país del tamaño de Guatemala. Evidentemente los problemas no se van a solucionar pronto, ni se van a solucionar solos, porque no se están atendiendo las causas que originan ni el desplazamiento ni estas migraciones. Por el contrario, los incrementos en solicitudes para el reconocimiento de la condición de refugiado, por ejemplo en Belice, están llegando casi al 800% de incremento, en México al 164%, en Estados Unidos al 92%. Esto, ahora sí que huele el vicio de haber estudiado ciencia política, más allá del dato puntual, la tendencia es lo que me parece alarmante. Y la tendencia lo que nos dice es que la siguiente crisis humanitaria va a ser aquí. Y eso no está en los ojos del mundo. Del mundo se habla, bueno, hasta de los casos en Sudán del Sur o en Yemen, cuando tienen ya hoy Guatemala, Honduras y El Salvador índices de homicidios más altos que los de Yemen o los de Sudán del Sur. Creo que es importante que esta realidad se conozca en el mundo. Y creo que es necesario. Y lo traigo a esta mesa no solo por el interés que has mostrado en el tema migratorio, Alicia, sino para ver si a través de la CEPAL pudiéramos desarrollar un estudio regional sobre estas materias. Todo lo que es el concepto amplio de personas en movimiento, que incluya migración, desplazamiento y refugio. Te confieso que traté de hacerlo con el BID, de hecho se autorizó, se hizo, y los resultados fueron lentos y pobres. Fue una clara decepción, por eso es que con mucho gusto te paso el del BID, digamos, para ver cómo lo superamos, ¿no? Pero no refleja la realidad ni migratoria, ni desplazamiento, ni de refugio, ni tampoco lo que está viviendo en Centroamérica, y mucho menos una propuesta de cómo atender las causas que originan la migración, que creo que fue la gran carencia de la cumbre humanitaria en Turquía. No hablar de cómo arreglar las causas que originan la migración, sino únicamente enfocarse a asistencialismo, la verdad es que suena fatal, y creo que pues eso nunca va a acabar con ningún problema. Ya que das las cifras de cuánto se gasta en operaciones de paz y cuánto se gasta en desarrollo, ya vamos entendiendo por qué el mundo está como está. Pero quisiera pedirte si es posible o cómo podemos sumarlo para que a través de la CEPAL se pudiera conducir este estudio. Y por último, aprovecharte, en la Unión Interparlamentaria participo de dos formas. Una, en el Comité para Promover el Respeto al Derecho Internacional Humanitario, de ahí mi agenda tanto nacional como mi participación en Turquía.
Pero también en la Comisión Económica impulsamos, después de mucho trabajo, un tema de estudio de la inclusión financiera de las mujeres que comentamos hace rato. La intención es, creo que hay un gran déficit en la Unión Interparlamentaria y como siempre son las capacidades de seguimiento. Es decir, vamos los parlamentarios, generamos documentos, generamos acuerdos, se debaten, y luego, ¿cómo vemos que efectivamente se traduzcan en legislaciones nacionales? Ya lo hicimos una vez con el tema migratorio, lo trabajé de niños migrantes no acompañados, niños en conflicto. Algunos países sí lo han ido implementando en su legislación nacional, pero en este creo que la apuesta tiene que ser no la implementación, sino la concientización. Y quisiera pedirte que pues formaras parte de este proceso desde el principio. Apenas el tema fue aprobado en Zambia, ahora en abril. Entonces creo que sería valiosísimo poder contar con tu participación a lo largo de todo este proceso. Es un tema de estudio que dura todo un año, que son una serie de debates, que son mesas y que finalmente se concluirá, bueno, primero con un diagnóstico y luego con una resolución. Ojalá podamos contar contigo porque es un tema que estamos impulsando yo personalmente y a nombre de México, y que el correlator es de la India. Entonces creo que además es una mezcla súper interesante en términos de desarrollo y de realidades muy distintas, y donde además creo que seguramente encontraremos coincidencias, aunque normalmente no las tenemos con India. Una vez más, muchas gracias por estar aquí, Alex. Gracias, Laura. Senadora Encinas, por favor. Obviamente porque sé que se tienen que retirar. Será embajadora, señoras embajadoras. Bueno, sabes muy bien el gusto que me da verte. Y además, quiero que sepan mis compañeras y compañeros el profundo reconocimiento y respeto que tengo a tu persona y a tu desempeño profesional en muchas áreas, desde el medio ambiente ahora a los temas del desarrollo. Me gusta bien mucho el planteamiento este de cambio de época y cambio de paradigma. Y esto nos obliga a replantearnos prácticamente todo. Y uno de los temas que hiciste referencia, pero que creo que valdría mucho la pena desarrollar, es enfrentar esta enorme disociación, el profundo divorcio entre las reformas estructurales y los problemas estructurales, que muchas de las reformas no solamente no los atienden, sino que profundizan los problemas estructurales en nuestra región, y en el caso específico de México, vinculado a los temas de la pobreza. Y el mejor ejemplo lo podemos ver es en cómo el gasto social en nuestro país, de 1990 al año 2014, pasó del 5.8 al 12.4 del Producto Interno Bruto y del 38 al 56% del gasto programable. Y sin embargo tenemos más pobres en el país. A mayores recursos, mayor pobreza. Solamente en los tres primeros años de este gobierno tenemos 2 millones más de mexicanas y mexicanos en la pobreza. Y tenemos una política social esquizofrénica. Hay en este momento registrados 5.894 programas sociales, donde hay multiplicidad, hay contradicciones, duplicidad y un dispendio enorme de recursos. Por supuesto que los factores de distorsión son muchos, desde el problema de la corrupción, el uso indebido de los programas, su condicionamiento político, el problema de la violencia que tenemos en el país, pero también tiene que ver con esta irracionalidad entre lo que es la política económica y las medidas que se instrumentan y la política social. Y el mejor ejemplo es como reformas estructurales como la laboral, donde se desregula la relación entre los trabajadores y los patrones, se flexibiliza la jornada por hora, día, semana, mes, a capacitación, a prueba, y se establece la subcontratación, pues no va a venir a fortalecer el mercado de trabajo, ni va a venir a favorecer la construcción de empleos formales y mucho menos a la recuperación en términos reales del salario. Y el mejor ejemplo lo tenemos en estos tres últimos años. La canasta básica de consumo, la básica, aumentó en más de 20 pesos su costo y el salario mínimo apenas lo hizo en alrededor de 2 pesos con 50 centavos. Mientras no se resuelva este problema, no vamos a salir del problema de desigualdad. Y creo que es ahí donde hay que poner el énfasis, porque esta esquizofrenia entre reformas estructurales y pobreza van a mantenerse en ese círculo vicioso. Y bueno, hasta en la lógica del mercado. Para que haya mercado tiene que haber consumidores, y una forma de fortalecer el mercado es sacar de la exclusión y la marginalidad a la inmensa mayoría de los mexicanos que no tienen los mínimos de bienestar. Creo que ese es un planteamiento muy importante para
replantear las políticas sociales. Tú hablaste antier del ingreso ciudadano, de la idea esta de un ingreso básico para toda la población. No lo vi en el documento y creo que sería uno de los temas fundamentales para el nuevo paradigma de la política social. Y lo de migración creo que es un tema muy interesante. Yo conocí el informe de la OEA, es muy malo. Gastaron millones y millones de dólares en él simplemente para hacer el registro de los ingresos formales a través de la migración a nuestro país. Es vergonzoso, por eso es muy distorsionado el de que tú tienes, porque no registran todos los ingresos de gente informal, estamos de informales. Y sí tenemos ya en las fronteras sur del país, no solamente a una región donde hay una gran movilidad de población, sino tenemos la región más violenta del mundo. Porque lo que es Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Belice, la frontera, lo que era el triángulo de norte de Centroamérica es un pentágono, donde se incorpora, además de Honduras, ingresa Nicaragua y México y Belice, la zona más violenta del mundo y no se está atendiendo como debería hacerse. Perdón por lo largo. Senadora Gómez del Campo, por favor. Muchísimas gracias, presidente. Yo celebro que podamos estar llevando esta reunión con la maestra Alicia Bárcena, con la subsecretaria. Bienvenida también la embajadora. Yo rápidamente, y pareciera que el senador Encinas se llevó mi discurso, yo sí quería que en esta mesa pues nos cuestionáramos toda la parte de la desigualdad social. ¿Qué estamos haciendo mal como país? ¿Qué estamos haciendo mal como región? Porque desafortunadamente sí tenemos programas sociales que lo único que han generado pues es tener un mayor número de pobres y poco se le está apostando a la educación, a pesar de que uno de nuestros objetivos de desarrollo pues debiera ser ese o es ese. Y yo quisiera, maestra, también decirle, me parecería muy importante que estos objetivos realmente fueran conocidos por los legisladores, por el Poder Ejecutivo, por el Poder Judicial, porque estamos poco familiarizados con esta información que debiéramos tener todos a la hora de realizar no nada más legislación, sino también políticas públicas. Y creo que está muy poco, se ha dado poco a conocer, hay poca información. Y bueno, yo quisiera hacer segunda a la parte. Nosotros hemos hecho un esfuerzo para sacar adelante reformas estructurales y desafortunadamente pues hay un divorcio entre las reformas estructurales y los ciudadanos. Hoy los ciudadanos no saben para qué ha servido el esfuerzo que hemos hecho de ponernos de acuerdo la clase política para sacar adelante reformas que hoy en día pues no han visto cambios, y los cambios se ven cuando la desigualdad social cuando hay una menor desigualdad social, los cambios se ven cuando hay dinero en el bolsillo, los cambios se ven cuando tienes acceso a educación, cuando tienes acceso a salud o algunos de los derechos que desafortunadamente pues no todos tienen acceso. Y para cerrar, yo nada más quisiera que también hiciéramos una reflexión y tiene que ver con el objetivo número 16. En América Latina y el Caribe pues estamos viviendo una serie de transformaciones sociales y políticas muy importantes. Lamentablemente ha habido, pues todos tenemos que tratar de que se respete el Estado de Derecho, que se respeten los derechos humanos, las libertades, la democracia, y es un tema que no hemos vivido en muchos de nuestros países. Al contrario, nosotros necesitamos hoy instituciones sólidas y las instituciones están perdiendo pues mucha credibilidad, y a veces estos espacios como la CEPAL y algunos otros, a mí me gustaría que hubiese mucha más actividad con respecto a lo que ocurre hoy de violaciones a derechos humanos, y no quiero enfocarme solamente en Venezuela y Cuba. Hay violaciones a los derechos humanos en todos los países de América Latina y el Caribe, y a veces pareciera que nosotros pues no estamos viendo porque somos omisos ante mucho de lo que está ocurriendo. Yo lo dejo como reflexión y cerraría diciendo también, el Parlatino es un espacio que debemos explotar
de manera más fuerte. Dentro del Parlatino tenemos comisiones en donde debiera estarse discutiendo esta Agenda 2030. Entonces, me queda claro que, bueno, la conocí ahí, maestra, dentro del Parlatino, en un encuentro que tuvimos, pero hay que ver de qué manera podemos tener una mayor sinergia y podemos trabajar de la mano y podemos lograr que todas esas iniciativas que se pretenden hacer ley marco en los diferentes países, pues van de la mano con estos objetivos. Muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Qué lástima que nos tengamos que ir, pero tenemos que correr porque el panel empieza a las 9:30. Pero déjenme decirles dos cosas nada más. Cuentan con la CEPAL, invítenos y venimos. Hugo Beteta ha venido varias veces también y estamos dispuestos, Socorro, subsecretaria, que ella nos convoque, que nos diga así como hoy, que nos dijo a las 8 hay que estar en tal lugar y punto, sin discusión, y aquí estamos. Segundo, en las reformas, yo quiero decir que hay algunas reformas que son positivas y que son alineadas a los ODS. La reforma fiscal, progresiva, importante. Si no hubiera habido reforma fiscal, no sé qué hubiera pasado con la caída de los precios del petróleo. Así es que esa, ojo. Telecomunicaciones, la apertura de las telecomunicaciones para la información abierta. Creo, o sea, la hacendaria, la financiera, Gabriela, tenemos que actuar en esa financiera, y ahorita me agarro a Videgaray rápidamente, porque la inclusión financiera es una de las partes de la... Sí, lo trae el gobierno, ¿no? Alicia, lo trae CEDESOL, lo trae Hacienda y Economía, pero creo que lo que falta es que se mida. Eso. Entonces, o sea, a lo que voy, y Pedro Joaquín Codwell, por ejemplo, yo lo invité justamente a que sea uno de nuestros moderadores, lo invitamos, nosotros y yo, porque necesitamos que esa reforma se ponga justamente al servicio de esta transición hacia un nuevo estilo de desarrollo. Si no está ahí todavía, tiene que estar. Entonces, quería yo comentar eso. Y en migración, cuenten con nosotros. Nosotros tenemos el Centro Latinoamericano de Demografía, tenemos todos los censos de América Latina y el Caribe del ciclo 2010-2012 y tenemos las migraciones internas de América Latina y también las que salen de América Latina hacia afuera. No tenemos las mundiales, pero sí tenemos las nuestras. ¿A dónde se va nuestra gente? La falta de representación de América Latina en Naciones Unidas es crucial, es crucial. No estamos presentes en América, en las Naciones Unidas. A mí, CEPAL, me cuesta mucho trabajo de abrir voz a las Naciones Unidas. Y me preocupa porque, aunque tenemos muy buenos latinoamericanos y latinoamericanas participando en Naciones Unidas, la agenda siempre se desvía hacia África, hacia paz, hacia seguridad, hacia no sé qué, y entonces después se olvidan nuevamente de América Latina. No, América Latina es una región que tiene que jugar un papel en el equilibrio global. Muchas gracias, senador. Le agradezco, muchísimas gracias. Nos han quedado muchos temas en la mesa, pero habrá otras oportunidades. Ay, sí. Gracias. Sí, por favor. Cuenten con CEPAL. Sí, por supuesto. Vámonos, Socorrito precioso. Senador. Con permiso.